Cuenta la leyenda que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas solo comían raíces y animales que cazaban. No tenían maíz, pues este cereal tan alimenticio para ellos se encontraba escondido más allá de las montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza. Pero no lo lograron. Los aztecas fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl. Yo se los traeré, respondió el dios. Quetzalcóatl, el poderoso dios, no se esforzó en vano en separar las montañas con su fuerza, sino que empleó su inteligencia. Se transformó en una hormiga negra y, acompañado de una hormiga roja, marcharon a través de las montañas. El camino estuvo lleno de dificultades, pero Quetzalcóatl, pensando solamente en su pueblo y la necesidad de alimentación, la superó. Hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y las dificultades. Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz y, como estaba transformado en una hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y emprendió el regreso. Quetzalcóatl, al llegar ante su pueblo, entregó el prometido grano de maíz. Los aztecas plantaron la semilla y obtuvieron así el maíz que desde entonces sembramos y cosechamos. El preciado grano aumentó sus riquezas y se volvieron más fuertes. Construyeron ciudades, palacios, templos. Y a partir de ese momento, los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, el dios amigo de los hombres, el dios que nos trajo el maíz.